señora, y le dice, no, oye, acompáñame por aquí, por este camino, vamos, que estamos cerca. Y es una señora de edad, dice que está perdida, que necesita que alguien la acompañe. Al llegar se dan cuenta que llegan a una especie de galpón que está abandonado, y de repente esta figura, esta señora que lo estaba acompañando, desaparece, se esfuma, no la ven más. Y los lugareños, la gente que vive alrededor de esto, dice que no se acerca al lugar porque es muy extraño el sitio. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo, sí. Es bastante grande, como decimos, una estancia, tal vez de las más grandes, si no la más grande, en su época. Uh-huh. Y la historia que se rumora, la historia común ahí, es que aparece este espectro, este espíritu, esta señora que le diría a la gente que la acompañe, que la lleve a su casa, y después desaparecería. Hacía la misma usanza de muchas historias, de, por ejemplo, como la rubia de Kennedy, o estos autoestopistas fantasmas que hacen dedo en la calle, en la carretera, y de repente desaparecen. Ahí estamos viendo una foto, no sé si se alcanza a percibir, porque esto salió en las noticias igual, hace un tiempo. Por lo menos en Punta Arenas salió, en algunos sitios web, por lo que pude indagar. Que se supone que en ese recuadro rojo que estamos viendo, esto es una foto que tomaron unos turistas en la estancia San Gregorio. Y en ese recuadro rojo, al parecer, se alcanza a ver una especie de rostro espectral, fantasmal, que no debiese estar ahí. Ahora, queda muy a la subjetividad en realidad, ¿no? Porque uno puede decir sí, no, es bastante difuso. No sé si tú lo percibes así, Gonzalo, si mira, de verdad es un rostro. Es bien difuso, pero estoy haciendo en estos momentos el movimiento para poder acercar la imagen. Algo que tú comprenderás que para un uh-huh. hombre que no es comunicador audiovisual le cuesta un poco, pero que de todas maneras hace valer lo que de algún momento le enseñaron en la universidad. Y acá lo tengo ahí más cerquita. Algo se alcanza a apreciar, ¿ah? Sí. Algo, no mucho, ¿cierto? Es bastante difuso lo que está ahí. Sí. Mira, sí, igual se aprecia. Relatémosle a quienes nos están viendo Vivo TV, pero se aprecia una especie en medio de la oscuridad, detrás de una ventana, al interior de esta estancia, se podría hablar, se ve algo. Yo alcanzo a notar una facción y por lo que podría ser una nariz y un ojo, pero en la sombra, a trasluz totalmente, ¿ah? A contraluz uh-huh. más bien. Y claro, ahí se aprecia, sí. Ahora, claro, tú ves eso, pero no es algo que esté tan claro. De hecho, sí. Hay muchas personas que acusan que esta fotografía es un montaje en realidad para darle más relevancia, más importancia a la historia paranormal del lugar, para atraer más público. Pero es bastante subjetivo, ya uno puede percibirlo de alguna forma, puede percibirlo de otra. Sin embargo, esta fotografía se ha puesto mucho, o está muy en duda, por gente que la ha analizado, ya, pero supuestamente es una evidencia de que efectivamente en ese lugar hay presencias extrañas que efectivamente penan, o hay almas en pena en la estancia San Gregorio. Como te digo, esta quedó abandonada en 1932, y desde ahí que se comienzan a contar historias. Dicen que se escuchan voces dentro, de hombres, mujeres, niños, el espíritu de esta señora que ronda por el lugar y le pediría a la gente que la ayude. Son todas historias que se van contando alrededor de esta estancia, lo cual también lo hace ser más atractivo, ¿no? O no sé si atractiva para el público, para los turistas que van a visitar este lugar, sí. Que se puede visitar, ¿ya? Porque es un monumento, me parece que es un monumento, fue declarado Monumento Nacional. Oye, Agustín, bueno, y estamos viendo una caricatura, podríamos decirlo, de lo que podría uh-huh. ser la imagen de esta señora que se presenta ahí en el sector de la estancia San Gregorio, vestida a la usanza de dama antigua, de la aristocracia. Exacto. ¿No? Sí. Claro, este sería, se supone, este sería el espectro que se ve ahí, como te digo. Es la historia que se cuenta de ese lugar, que aparecería esta señora, que ronda por ahí, que invita a la gente que la ayude a llegar a su casa o que la encamine porque ella está sola y es una persona de edad avanzada, necesita que la ayude. Se cuenta esta historia, pero como te digo, son historias que se cuentan. Lo que hace que esto vaya reafirmándose es que los testimonios que la misma gente va aportando. Sí. Los lugareños cuentan esa historia. Ahora, puede ser que sea una historia que para eso se dio un par de veces, pero la realzan de tal forma que va generando el mito, va generando la leyenda en torno a este sitio, a la estancia San Gregorio en sí. Punta Arenas. Así es. ¿Ya? Y como... Sí, Agustín, no, dime. Ah, no te decía, pero hay alrededor de, bueno, en todo el país,
esta larga y angosta faja de tierra que somos, hay muchos lugares encantados. Hoy día vamos a revisar algunos, sí. No todos, porque son varios. Vamos a revisar algunos que son más bastante interesantes. Mira, Agustín, vamos a ir a la pausa para continuar. Pausa y volvemos al tiro, ¿eh? Pero mira, quiero leerte solo un mensaje, que también para los santiaguinos eso era heavy. Te escribe Cristian de Ñuñoa: vivo a unas 4 cuadras de la casona que había en la esquina de Grecia con José Domingo Cañas, seminario, ¿te acuerdas tú? La casona Vergara, así se llama, esa que se quemó hace unos años. Pasábamos con mi viejo, siempre evitábamos pasar por las afueras directo, preferíamos cruzar. Habían fenómenos de incendios espontáneos, que nadie sabía porque se quemó mil veces hasta que terminó demolida. Ahora, claro, uno dice, esa esquina era bien codiciada, ahora hay un strip center, ¿cachai? Instalada todo, como que uno podría pensar que lo dice. Pero también se habló de presencia, se hicieron hasta reportajes de televisión. Ese aporte te hago para que a la vuelta tú tengas algunos. Perfecto. Del Facebook, ¿te parece? Excelente, sí, pues, que la gente vaya ahí en Facebook y vaya comentando qué lugares embrujados conocen o de donde ellos viven, qué podrían comentar al respecto para irlo comentando también al aire. Perfecto, nosotros nos vamos a un corte, dejamos a Agustín stand-by un momento. Agustín, ¿me escucha por ahí? Sí, estoy acá, está justamente leyendo un comentario, mira. A ver. Acá está, Sonia Isadora dice: Hace cuatro años, fui con un grupo de personas a Estancia San Gregorio, lo que estábamos hablando recién, en Punta Arenas. Ya. A una actividad gratuita de Reiki a los pobladores de ese lugar. Y en una de esas casas vimos a un hombre de camisa azul y resulta que era un espíritu o fantasma, pero lo vimos como si fuese una persona real. Ahí tienes un testimonio de la Estancia San Gregorio, que vieron a alguien ahí, una persona con una camisa azul, pero que no correspondía o no estaba en ese sitio. Mira, aquí hay otro mensaje, antes de que sigas tú con el Facebook, Agustín. Uh-huh. Hola, Gonzalo. En el metro de Santiago también ocurren muchas cosas paranormales. Y sí, de hecho, lo hemos conversado en alguna ocasión, ¿eh? Sí, de hecho, hace un tiempo circuló un video, supuestamente de... Creo que eran dos, si no mal recuerdo, puede que esté equivocado, tal vez era el mismo. De unos guardas que grabaron unos gritos o como un llanto de una niña en el metro y no lo lograban encontrar... Y otro que era un supuesto espectro que pasaba detrás de un guardia y desaparecía. No me recuerdo si era el mismo o era otro, pero me recuerdo que estaban esos dos. O particularmente esa experiencia de un fantasma supuestamente que se había detectado ahí, pero que con el tiempo quedó en nada. Como muchas de las investigaciones paranormales a veces suelen quedar en nada porque no puedes repetir eso. No hay como una fórmula para que realmente vuelva a aparecer un fantasma en un lugar, eso se da fortuitamente. Ahora, si quiero hacer la distinción en el metro, que una cosa es que hayan algo así como fantasmas, como dicen algunos, y otra es que sean las estaciones fantasmas que nunca abrieron y que están ahí como elefante blanco, pero eso es otro tema a tratar en otro momento. Es otro asunto. Oye, me dicen por acá que Gonzalo, Nica, salgo a hacer la ronda ahora, me dicen por acá. Olga Erices me dice: ¿sabes qué? El hospital de Limache también, en el hospital Santo Tomás veíamos figuras, familias completas durante el día y la noche, en los servicios, en todo el hospital de Limache. Ella trabajó ahí, nos dice, debe ser de la época cuando ahí llegaron la mayoría de los heridos y o estas personas que fallecieron finalmente del accidente de trenes de Queronqué en febrero del año 1986, puede ser. Puede ser y debe ser. En los hospitales se ve mucha actividad paranormal por lo que se cuenta. Se escuchan cosas, se ven cosas. Y gente de distintas épocas, porque generalmente cuando existen este tipo de relatos, se dice que se ve gente y particularmente es la ropa que utilizan. ¿Qué? Que no es ropa o ropaje actual o gente que se parece no ser de esta época rondando por los sitios. Y a veces... puedes interactuar con ellos general o a veces no, ya por regla general cuando tú intentas interactuar con un espíritu no te va a responder porque parece que está repitiendo alguna acción que realizó en vida y que ahora después de fallecido está volviendo a repetir inconscientemente o sin la capacidad de razonar con otro. En otras ocasiones los espíritus sí tienen la habilidad de poder interactuar con su entorno, pero no siempre es así. No van a poder interactuar con su medio, generalmente van a repetir cierta acción que realizaron anteriormente en vida y ya después la están reiterando una vez que aparecen como un fantasma, como un espíritu, una aparición. Perdón.
Mira, acá en Facebook igual señalan mucho Salamanca, tierra de brujos. Ahí tenemos Salamanca y tenemos también Quicaví, que son, son dos lugares indicados como los lugares donde se juntan los brujos o donde los brujos tienen sus cuevas y hacen sus reuniones. En ambos sitios, tanto en Quicaví, acá en el sur, en la isla de Chiloé, como en Salamanca, en el norte, se señala que como es, los brujos vuelan prácticamente de día. Y eso es algo que todos saben, o generalmente en estos pueblos. Se cuenta que la gente sabe quiénes son los brujos, dónde se reúnen y a qué hora, pero nadie dice nada, ni nadie comenta nada por temor a que esto sea cierto o que pase algo de verdad. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, dicho reza, yo no creo en brujos, pero de que los hay, los hay. Entonces, la gente tiene cierto resquemor de hablar abiertamente de eso porque podrían estarlos escuchando, y aunque no sea cierto, la tradición oral ha señalado que esto antiguamente pasaba y sigue pasando, y después la gente va teniendo cierto temor a comentar ciertos eventos o ciertas cosas porque puede que sea cierto. Entonces, obviamente ahí tenemos dos sitios también que son conocidos por ellos: Salamanca, con las cuevas de Salamanca, y también Quicaví, como el lugar en Chiloé, acá en el sur, donde los brujos supuestamente se reunían en sus reuniones, sus aquelarres, y realizaban diferentes tipos de no sé si cómo llamarlo, hechicerías, reuniones, iniciaciones, etcétera. Ya se juntaban en las cuevas, lo mismo que en Salamanca. Ya hay lugares que están sindicados también a lo largo de Chile, y otros donde supuestamente existen estas cuevas también, y en estas cuevas los brujos se reunirían a hacer sus reuniones, a tomar sus acuerdos, sus iniciaciones, etcétera. Pero también está a lo largo de todo el país. Oye, Agustín, antes de que avancemos con el siguiente lugar que nos tienes preparado, quiero mostrarte una imagen y quiero relatársela a quienes nos están viendo Vivo Vivo TV, a nuestros auditores de las 43 estaciones de la radio, de una casona, se puede decir una casona, una vivienda, podríamos decir, muy de la aristocracia, ubicada en Yayay, cuya fotografía nos acaba de mandar nuestro amigo Patricio, auditor de la radio. Me dice, acá en Yayay, en un chalet, mira, esto tiene mezcla de farándula también, que compró la Tonka Tomisic, me dice. Lo compró Tonka, bueno, eso otro día lo hablábamos, ¿no? Que compre lo que quiera. Bueno, aparece en este lugar un señor con ropa antigua, en las palmas de Yayay. Y ahí él se comenta mucho en el lugar que siempre se ve a un señor con ropa antigua. No es Paribet, es un señor de los tiempos antes. Estamos hablando de la colonia, suponemos nosotros, de la aristocracia en esa época. Claro, claro. ¿Ah? Entonces, ahí está otra leyenda en Yayay, esto queda al lado de San Antonio. Mira, ahí la voy a poner estos lugares. Sí, la voy a poner en pantalla grande, a toda pantalla la imagen, para que podamos ver. Se nota que es una casa súper colonial, yo diría. Quizás claro, de esa época. Como dices, esto es colonial, bastante antiguo, y como señalas tú, claro, si desaparece un espectro, debe ser de esa época, para que parezca, por el tema de los ropajes. Interesante estas historias, y que la gente comente, vaya, señalando qué lugares ellos conocen como encantados, embrujados en su zona o donde ellos viven o donde se han crecido, porque estas historias están, como te digo, alrededor de todo el país, y si la gente conoce y ha visto eso, es interesante que lo vayamos conociendo también. Buen aporte aquí de la auditora. Sí, bastante buena la historia. Saludos a Patricio. Y dice, claro, que la historia cuenta que el señor se habría ahogado en la piscina de ese lugar y que por eso habría quedado ahí. Mira, wow. Perdón, Yayay es en La Calera, me equivoqué yo, confundí con Yoyeo, que soy. Ya. Por eso dije cerca de San Antonio, ¿no? Pues Yayay queda cerca de La Calera. Toda la razón, amigos míos, que ya me están corrigiendo la policía de aquí. Toda la razón. Rectifico y asumo la culpa. Me confundí entre Yoyeo y Yayay. Bueno, andaban por ahí, pues. ¿Ah? Andaba por ahí, ¿ves? Agustín, tú tienes más lugares. Sí, ¿no? Po, sigamos. Mira, acá la gente señala también la cosona Dubois, en Quinta Normal, en Santiago. Sí, hay varios lugares. Sí, exactamente. Hay una municipalidad, no recuerdo bien cuál era, pero también se dice que hay una municipalidad, me parece mucho, si no me estoy arriesgando, creo que era la municipalidad del Bosque, que también se señala que suceden cosas extrañas en ese lugar. No estoy seguro si era esa, pero me parece que sí. Hace ya como 30 años andaba pedando el mismo ahí en la municipalidad del Bosque. Sí, dicen algunos, otros también en la municipalidad de San Ramón andan penando también, pero eso generalmente lo,
en ese tipo de edificios se suelen ver cosas porque sí, antiguamente fueron casonas patronales o fueron palacios y ahora están siendo utilizados con otros fines y se ven presencias también en todos esos sitios. Mira, recién me había acordado de uno, pero se me fue. Ojalá me acuerdo más adelante. Te voy a comentar una historia al respecto, pero más adelante creo que me acordaré. Dale. Ahora, otro sitio importante, interesante, es Humberston, en el norte de Chile, está Salitrera, este verdadero pueblo que también quedó abandonado en su época de oro. Fue bastante grande, había mucha gente ahí, sí, y también quedó abandonado después. Ahora es un sitio histórico. Y en Humberston, ¿qué es lo que pasa? Que también se realizan tours porque es patrimonio, la gente va, pero se señala que se escuchan cosas también. Se escuchan voces, se ve gente transitar por las calles de la Salitrera y... Wow. Algo que es bien particular, uh-huh, es que en la carnicería que había en Humberston, que fue abandonada hace 70 años, más de 70 años, todavía se siente el olor a carne. Oh. Algo que no puede ser porque es un lugar que está abandonado. Entonces, claro, según testimonios de gente que ha ido a visitar, señalan que cuando entran a la carnicería se siente el olor a carne y que no debiese ser porque ahí no hay nadie. Entonces es bastante extraño que se perciba ese olor a carne todavía. Carne, estamos hablando de carne fresca. Claro, de carne, claro, fresca, no de carne de descomposición, de carne fresca. De gente que dice que entra a la carnicería o que pasan por ahí y perciben olor a carne fresca. Algo que no puede ser por ningún motivo, porque ahí no vive nadie. Esto quedó abandonado a su suerte. Uh-huh. Y bueno, ahí en las fotos podemos ver que en realidad esto está solo, no está habitado, no hay nadie en ese sitio. Nadie, pues, exactamente. Y es imposible que eso pase. También dice que se escuchan voces y sobre todo una voz de una niña en diferentes partes de este pueblo. Generalmente en el teatro también de Humberston se escuchan cosas, se escuchan voces. Y un espectro que se suele ver es el de una persona que atraviesa las murallas, que va vestido con un delantal blanco, que pasa a través de las murallas o pasa a través de las paredes. La gente lo ve y de repente aparece y cruza de una pared a otra. Mira, oye, estoy viendo las imágenes, a mí me encantaría conocer Humberston, porque precisamente para ver ese tema, porque no es primera vez que escucho aquello, Agustín, y me encantaría vivirlo en primera persona. Bueno, no conozco esa zona del norte, desafortunadamente, ya espero hacerlo luego. Mira, me están llegando algunos mensajes para agregarlo entre medio. Uh-huh. Me dicen, sí, yo visité Humberston y es efectivo lo del olor a carne, me dicen. Wow. ¿Viste? Sí. En el norte, la Casa Tornini tiene una historia de una carreta que se escucha en el invierno salir y según cuenta la historia, van a dejar un cuerpo en esa carreta. En la municipalidad de Maullín está construida sobre el que fue el terreno del Hospital Viejo de la ciudad. También pasan cosas de noche. La Casa Nochagavía, que es el edificio de la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, los terrenos de donde están las torres de San Borja hacia el sur, entre calles eran terreno de unas monjas. Bueno, ahí estaba el antiguo Hospital San Borja Riarán, en ese lugar. También pasan cosas y lo más probable, pues. Ahí usted nació, William Rubio, no te puedo creer. Fuera de broma. ¿En serio que naciste ahí en el San Borja antiguo? En las torres, lo que ahora es la remodelación San Borja, nació William. Y ese hospital ya no existe, ¿ah? ¿Eh? Y no es broma. ¿Eh? Imagínate, Agustín. Mira. Wow. Sí. Mira, acá igual. La gente que es de Puerto Montt ubicará lo que es el colegio Arriarán Barros y el colegio Alemán, que están cerca del centro, no en el centro, pero están son céntricos. ¿Qué es lo que se cuenta de ellos? Que el colegio Arriarán, se cuenta esto ya, a mí me lo contó un historiador local, que el colegio Arriarán Barros fue construido sobre lo que antiguamente era el cementerio municipal. El cementerio municipal se trasladó, se exhumaron esos cuerpos y se trasladaron, pero se cuenta que este colegio se construyó sobre lo que antiguamente era el cementerio municipal. Y gente que ha estudiado ahí, que ha trabajado y que me ha contado a mí, han dicho que sí, efectivamente de noche se ve transitar espectros, monjas, sobre todo en el lugar. Una persona me comentó que una vez en una actividad en su colegio, en el colegio, cuando estaba en el gimnasio, fue al baño y vio a una monja que atravesó una pared, apareció, se metió a la pared y desapareció. Y mucha gente me ha contado que ha estado ahí, que han visto este tipo de cosas, sobre todo en la noche. Y como te digo, se cuenta eso, que esto fue construido sobre lo que antes fue el cementerio que existió acá en Puerto Montt. Y lo mismo sería con el Instituto Alemán, que supuestamente fue también construido sobre un cementerio. Es lo que se cuenta, ya no está corroborado, pero según un historiador local, donde se emplazaron estos colegios, efectivamente
En unos inicios habrían existido algunos cementerios, no muy grandes, bastante pequeños, pero habrían sido los primeros cementerios que después fueron trasladados hacia otros lugares. Y con los años después se habrían construido estos colegios en ese sitio. Ya, como te digo, es lo que se cuenta. Sí. Oye, ahora, mira, dale. Porque tenemos un WhatsApp. A propósito, un audio al más 569-9200-7888. A ver. Fui a la salitrera Santa Laura el día del final del mundial, del último, y no había nadie. Y se me apareció un niño con una persona de la mano mayor con sombrero. Increíble. Wow. Mira, gracias por respetar la duración máxima, amigo mío. Pero aquí se pueden contar muchas cosas en 20 segundos. No tengo para dentro. Sí. Y bueno, bueno testimonio. ¿Dónde fue eso? Me decía, en el estadio, cuando niño. No, notable. Oye, mira, Agustín, acá tengo otro que me mandan una foto de Rancagua, mira. Es de Machalí. A ver. En Machalí está la Piedra del Diablo, la Cueva del Tuetué, de cual hablamos la otra vez, ¿te acuerdas? Y en Rancagua está el Castillo Butrón. Lleva su nombre porque lo construyó un ciudadano español llamado Francisco Butrón, me envían aquí la historia, que llegó al país para instalarse en el Valle de Rapel. En el año 30 llegó el mítico Barrio Centenario, construyó este misterioso Castillo Butrón. Fue 3 años más tarde cuando consiguió levantar la segunda y tercera planta de esa casa. Y dentro de las historias que lo envuelven se habla de que en el Torreón está encerrado el mismísimo señor Butrón, que al parecer quedó deformado tras vender su alma al diablo e incapacitado para salir a la luz del sol. ¡Wow! Mira, hay varias historias así de edificaciones que fueron construidas con una doble intencionalidad. Sí, total. Para ya sea guardar algún espíritu o resguardar a alguien después. Mira, voy a leer un par de comentarios. Sí, dale. Con el último sitio. Dice José Koenig: a mí se me presentó una figura de tono café oscuro en una instalación, en la instalación de finanzas municipal del 14 de Vicuña Maquena. Y la otra fue en el segundo juzgado del 19 de Vicuña Maquena. La ventana se agitaba sola. Esto aproximadamente entre las 2 y las 3 de la mañana. De nuevo en una edificio municipal, como te decía. Wow. Hay la casa de Dubois. El culebrón de la municipalidad de Pudahuel, no sé si has escuchado esa historia. Mira, no, esa no la he escuchado. ¿De dónde me dijiste? El culebrón de la municipalidad de Pudahuel. ¿De Pudahuel? No, no la he escuchado jamás. Mira, vamos a hacer un especial de municipalidades encantadas. Sí, uy, ahí hay tanta alma en pena en la municipalidad de Agustino. Tantos fantasmas. Romina Lazo dice: tengo una foto de un supuesto fantasma en Humberstone. Próxima semana se las enseñaré. Bien ahí. Bien. Aquí Luis Aravena dice: los brujos se meten en los municipios en varias comunas. Los fondos desaparecen. Sí. Bueno, ahí está. Mira, aquí dice Vladimir Puebla: en Salamanca la historia cuenta que en la raja de Maquegua se juntan los brujos en la noche de Semana Santa. Este lugar existe acá y también también aún viven algunos brujos. Sí, la raja de Maquegua, que sería esta supuesta cueva, este lugar donde se juntarían los brujos en sus reuniones, y andas a saber tú qué otras cosas conversarán ahí. Exactamente, porque tampoco tú puedes entrar si no eres invitado, si no eres parte de ellos. Si es que ellos no te aceptan, tú no puedes entrar. Lo único que se enojan, que no le digas nada. Sí. Claro. Oye, Agustín. Disculpa, y el a propósito de eso, porque la otra vez hablábamos del Tetué también, pues a propósito de lo que leíamos recién, que el Tetué también era una cosa que, onda, tenía que recibirlo bien porque se enojaba que era la escoba. Sí, pues entonces, todo este tema de brujería, tú tienes que recibir muy bien al brujo, no tienes que hacerlo enojar, porque si no esto va a tener consecuencias negativas para ti, así que... hay que tener bastante cuidado con eso, cuando se mete el tetué, cuando tú te encuentras con un brujo, que ellos te pueden confundir, te pueden perder. Hay muchas historias al respecto de eso, que tal vez más adelante las vamos a conversar, de cómo los brujos te pierden en un camino que tú te puedes saber de memoria, te van a perder y no vas a saber cómo llegar. Y hay ciertas cosas que hacer. Bien. Mira, antes ya, para ir finalizando, dice Manuel Reyes: en Punta Arenas, en la estancia Entre Vientos, durante una guardia del año 1998, mientras hacía mi servicio militar, viví algo paranormal. Vi a un soldado que se me presentó, pero en la forma de humo, como en forma de humo de cigarro. Después de mi guardia lo comenté y me dijeron que ahí se había suicidado un soldado el año 77. Wow.
estancia en Punta Arenas, ¿sí? Y mi padre también hizo el servicio militar en Punta Arenas, e igual me contaba que se veían cosas bastante extrañas donde él estuvo. Fantasmas, se veían caballos durante la noche, cosa que no podía hacer porque ahí estaban ellos solamente. Y mira, hablando de eso mismo, en el norte, en el desierto, se cuenta mucho, gente que ha acampado en el lugar cuenta que puedes escuchar, aunque parezca increíble, los gritos, cañonazos, escopetazos, puedes escuchar la batalla del combate de naval, o lo que fue el combate de Iquique. Se escucha eso, hay gente que ha acampado en el lugar y ha dicho que durante las noches se escuchan cañonazos, escopetazos, gritos, alaridos, gente peleando, etcétera. Dice, los que han ido a acampar ahí, que han escuchado eso durante la noche. Ojalá, no sé si para la próxima semana alguien pudiese corroborar esto, si ha estado en esa zona, si ha logrado acampar o lo ha logrado captar. Y antes de terminar, sí, vamos con una historia que es bastante particular, a ver, que es la mesa embrujada de Parinacota, que esta historia la leí de casualidad un día y me llamó bastante la atención. ¿Qué te llama la atención a ti de esa foto ahí, Gonzalo? La mesa, la foto que estamos hablando, a ver, está apoyada en lo que podría ser un muro y que está amarrada, tiene una pata amarrada. Eso me llama la atención, exacto, un cordel que tiene. La mesa está amarrada porque esa mesa sale a caminar durante la noche. La gente cuenta que esa mesa sale a caminar y que si tú ves a la mesa caminando, eso es anuncio de muerte. No. Y la gente lo cuenta así. Y bueno, esta mesa está dentro de una iglesia y mucha gente señalaba que, claro, dejaban a la mesa en un lugar y el otro día contigo la mesa estaba en otro sitio, o alguien había contado que esta mesa había estado caminando durante la noche por las calles y que solía aparecer afuera de alguna casa. Wow. Entonces la historia partía así, que cuando veían la mesa fuera de una casa era que alguien dentro de ese lugar iba a fallecer, y efectivamente pasaba según la historia que se cuenta. Después, con el paso de los años, la gente señalaba que escuchaba ruidos en la noche en la calle, como unos tac, 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 y cuando veían por la ventana veían que esta mesa estaba avanzando sola, así se cuenta la historia, esta mesa estaba avanzando sola por la calle, y algunos también señalan que en cada una de las esquinas de la mesa llevaba unas velas. Y la mesa caminaba, se movía y se paraba frente a una casa y ahí se quedaba hasta el otro día. Entonces ese era indicio de que, o anuncio de que alguien iba a fallecer. ¿Qué hicieron entonces? Amarraron esta mesa a un pilar, le amarraron de una pata para que no se mueva. Y gente que ha ido al lugar, que ha visto eso, señala que esta pata de la mesa está desgastada, como si alguien de verdad hubiese movido la mesa. Y claro, si la mesa estuviese quieta, no se notaría que esto está, que se ha movido la cadena o el lazo, pero sí se nota un desgaste en la zona, como si se hubiese tratado de soltar. Es una historia bastante particular, bastante extraña, pero y hay gente divertida, que asegura que esta mesa sí salía a caminar. Y hasta divertida llega a ser la historia, que salga a caminar en la mesa. Claro, es extraña, es particular, pero tú la ves ahí, la mesa está amarrada. Y es extraño porque es un objeto inanimado, no debiese salir, pero eso es lo que se cuenta, la mesa embrujada de Parinacota, que anunciaría la muerte de quien la ve. Es una historia bastante curiosa, extraña, pero que la gente la cuenta y asegura que esto sí pasó hace muchos años, pasaba, y como ya la gente comenzó a tomarle miedo a esto, decidieron amarrar la mesa, y eso hace que la historia sea mucho más extraña en este caso. Bien, oye, Agustín, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde te puede ubicar este público maravilloso que ha respondido de una manera impresionante esta madrugada con el tema tan entretenido que hemos tratado hoy? En Facebook, como Paranormal Ostrar, ahí me pueden escribir. En Instagram también, Paranormal Ostrar, ahí me pueden escribir, sugerir temas, preguntar, hacer consultas respecto a diferentes cosas, y en toda la medida de lo posible los puedo ayudar. Entonces Facebook, Instagram y también en YouTube, Paranormal Astral, ahí subo los programas, y en Spotify también como Hechos Paranormales. Si quieren volver a escuchar los audios de los programas, pueden hacerlo ahí, todas mis redes sociales, Paranormal Austral, me pueden ubicar. Bien, oye Agustín, gracias por todo, te pasaste, nos encontramos la próxima semana, mientras esté el Mauri con su licencia, vamos a estar acá recibiéndote, ¿ah? Bueno, Gonzalo. Que esté muy bien. Chao, chao.